En la sección Nuestros Diputados en Medios y a la entrevista debate con Nacho Castillo de TCS Plus, estuvieron de invitados nuestros diputados Guillermo Gallegos, Guadalupe Antonio Vázquez y Mario Tenorio. El también vicepresidente del Congreso, Guillermo Gallegos, reveló que la intención de Arena es seguir entrampando la elección de los 4 magistrados a la Sala de lo Constitucional bajo un propósito. El día jueves en la plenaria, aquí está nuestro jefe de fracción, que lo podrá ratificar. Se nos acercó el coronel Almendares, jefe de fracción, y nos dijo que iban a hacer una propuesta en la cual pedía que apoyáramos. En esa propuesta iba la licenciada Sonia de Madrid en la Sala de lo Constitucional, y nosotros salimos a abrazar y apoyar esa propuesta. Se lo pidió al FMLN y también. Resulta que después de 72 horas aproximadamente, el PCN anuncia, sí, ya no el coronel Almendariz como jefe de fracción, sino que el diputado Mario Ponce, anuncian que han cambiado su postura. Entonces a nosotros nos parece que esto es muy poco serio, que no hay realmente alrededor del PCN y de la coalición una propuesta clara y concreta. Nosotros nos hemos mantenido y creemos que es toda una estrategia para dilatar la elección que tanto urge en nuestro país. Gana ha sido claro y hemos dejado muy definida cuál es nuestra propuesta. Nosotros no avalamos aquello que he dicho después de las valoraciones y evaluaciones. ¿Valoraciones y evaluaciones de quién? De un grupo interesado en querer dominar la Sala de lo Constitucional, de un sector de este país financiero, de un sector empresarial, o de un sector de donde se reúnen abogados que esperan que la sala los pueda seguir beneficiando en todas aquellas resoluciones. Así no va a caminar Gana. Nosotros hemos dicho muy claramente que nosotros también hemos hecho nuestra valoración, y dentro de nuestra valoración y evaluación hay gente diferente a la que ellos han propuesto. También quiero decir una cosa, y con esto termino esta intervención. Creo que hay una intención deliberada por no elegir, porque dentro de las cosas que debe de resolver la nueva sala es una medida cautelar que interpuso el magistrado Ulises Rivas, miembro del Tribunal Supremo Electoral, que la anterior sala declaró inconstitucional, y nombraron una persona afín a este grupo. Si esta nueva sala, apegada a derecho, resuelve y restituye al licenciado Ulises Rivas al Tribunal Supremo Electoral, ahí se le quita esa posibilidad de 4 votos que tienen en este momento la alianza que domina Arena en el Tribunal Supremo Electoral. Entonces nosotros hemos descubierto y analizado que no hay una intención ni un deseo claro de querer elegir la Sala de lo Constitucional por esta y por otras razones. Entre tanto, el diputado Vázquez señaló que Gana nunca ha vetado ninguna de las propuestas que han presentado los diversos grupos parlamentarios. Nosotros, desde que empezamos el proceso, hemos sido claros y contundentes en decir los nombres, y no ha habido esa tal veto, porque nosotros no hemos, incluso hoy en la comisión política dijimos que a ningún profesional hemos vetado, que tenemos cierta duda o cierta temor con algunas personas, es justo eso y lo correcto, pero nosotros no hemos vetado a ninguno. Fíjese, la propuesta que hizo el PCN, lo tengo aquí en mis manos, el día jueves. Nosotros anteriormente teníamos una propuesta, como ya lo habíamos asegurado, que sí llevábamos a Sonia de Madrid en la Sala de lo Constitucional, pero sabiendo que lo rechazaba Arena PCN, inmediatamente cuando salió una contrapropuesta, aceptamos que Sonia de Madrid estuviera en la Sala de lo Civil. El PCN el jueves sale con el listado de esta forma: Carlos Ernesto Sánchez Cobar, Carlos Sergio Avilés Velázquez, Aldo Cader y Marina de Jesús Marenco de Torrento para la Sala de lo Constitucional, y para la Sala de lo Civil a la licenciada Sonia Elizabeth Cortés de Madrid. Así lo presentó el PCN. Inmediatamente, hora después, nosotros respaldamos esa posición, lo respaldó el FMLN y entiendo que lo respaldó el doctor Parker. Entonces, cuando ves esa situación, eso era. Pero antes, Nacho, se había quedado de que el presidente estaba moderando en algunas cuestiones con llevar reuniones por separado a las diferentes fracciones. Presidente de la Asamblea Legislativa. El presidente
de la Asamblea y presidente de la Comisión Política. Y él tenía oficialmente presentado, y Carlos Reyes decía que nosotros no lo habíamos presentado. Si no, se lo vamos a presentar a él, se lo vamos a presentar al presidente de la Comisión Política y presidente de la Asamblea Legislativa. Entonces, nosotros hicimos las contrapropuestas y quedamos el jueves de que estábamos bien, solo que Arena pues se sumara. Pero antes había una decisión del presidente de que para evitar que hubiera conocimiento mucho de mezclarse nombres, se iba a quedar con los listados cada grupo parlamentario y nadie iba a dar conferencia de prensa hasta que el viernes nos volviera a reunir el presidente. Y la sorpresa es que sale el coronel Almendariz diciendo que le iba a hacer una propuesta y que ya no iba a permitir que hubiera reuniones bilaterales ni con el presidente a escondidas, sino que lo hiciéramos en público. Y eso lo hicimos nosotros. No. Entonces, ¿por qué? Porque creímos en la buena fe del PCN que estaba haciendo el trabajo correcto. Gana está proponiendo para la Sala de lo Constitucional a los abogados Carlos Sánchez, Carlos Avilés, Aldo Cáder y Marina Marenco de Torrento. Esta última fue la que obtuvo la mayoría de votos en la elección que hizo el gremio de abogados FEDAES, dijo el diputado Tenorio. Nosotros no hemos vetado ni hemos descalificado a ningún candidato. Y hay una situación. Si tú ves, y ya lo sabes perfectamente, Marina Torrento es la abogada más votada en las elecciones de la FEDAES. Ella es la más votada. Y entonces el sustento de nosotros para apoyarla a ella no solo es esa situación, sino que también sus conocimientos jurídicos, su desempeño como juzgadora y muchas otras cosas más. Pero aquí hay otra situación. Todo mundo también, Nacho, ya lo sabes, esta situación ya la sabes, todo mundo manifiesta lo siguiente, que la doctora Ivette Cardona es de por lejos una de las aspirantes a magistrados con más capacidad. Pero mira Arena si la ha impulsado. Sí. Mira Arena si menciona el nombre de ella. ¿Cómo no? Yo dije. Pero tú la ves en las últimas listas de Arena, no la ves. La de ayer. No la ves, Nacho. Entonces, yo por eso digo, ¿a qué está jugando Arena? Okay. Nosotros, insisto, ni vamos a hacerlo, ni lo hemos hecho, de descalificar a ningún candidato, ni de vetarlo, porque no podemos nosotros hacer esa situación. Ahora. Finalmente, el diputado Gallego reiteró la disposición de Gana de elegir lo más antes posible a los magistrados para la Corte Suprema de Justicia. Nosotros no vamos a caer en la bajeza de otros diputados y otros despartidos de que solo porque les dieron cuerda, por otro lado, despotricar contra candidatos o candidatas. Eso nos parece a nosotros de muy mal gusto. Para el informativo Gana, Ernesto Landos.